Queridos chelomaníacos, con vosotros de nuevo Salva, vuestro profe de chelo de la gorra y la barba. Bienvenidos a una nueva lección del segundo curso elemental de violonchelo. Estamos de nuevo con Sebastián Lee después de haber visto a nuestro querido Suzuki. Y bueno, pues vamos como siempre a disfrutar de una lección increíble, llena de matices, preciosa, que además le vamos a poner nosotros nuestro toque especial. Y vamos a aprender, porque hoy vamos a ver en esta lección, curiosamente, vamos a trabajar la segunda posición y la cuarta posición. Todas las hemos visto ya. Esto no es para hacerlo así a lo loco. Esto es para venir haciendo lección a lección del curso. Y lo que vamos a hacer va a ser afianzar esa segunda posición y esa cuarta posición, que luego, pues, esta semana en las clases presenciales, pues también hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues lo primero, como siempre, me gustaría que viéramos la lección, que la escuchemos, cómo es con el acompañamiento.
Y bueno, pues ya sabéis que yo estoy siempre encantado de acompañaros. Os dejaré en la caja de descripción del vídeo el acompañamiento para que lo podáis descargar. Y bueno, pues podéis tocar conmigo. Que sepáis que también os pondré el tempo más o menos de negra, pero son 84 pulsaciones por minuto, que realmente tratad de simplemente estudiar vosotros poco a poco con las técnicas de estudio que hemos ido aprendiendo en este tiempo, y no penséis tanto en una velocidad de metrónomo en concreto. Id subiendo hasta que estéis más o menos, escuchéis el acompañamiento, escuchéis el vídeo, más o menos a esa velocidad. Y cuando ya estéis más o menos a esa velocidad, podéis tocar con el acompañamiento. Yo prefiero eso a que os pongáis un metrónomo concreto, una velocidad concreta. Hay que estudiar con metrónomo, eso sí, pero no me refiero a que tengamos que estudiar y llegar a una velocidad concreta de metrónomo, sino que nosotros vamos estudiando con metrónomo, empezamos a lo mejor con la negra 50, luego a 60, luego vamos subiendo, y sin pensar exactamente siempre en ponerle una velocidad concreta, en elegir nosotros una velocidad y luego con el metrónomo nos vamos controlando que esa velocidad que hemos elegido la llevamos bien. Finalmente, cuando ya nos sale todo, entonces tocamos con el acompañamiento. ¿De acuerdo? Bueno, voy a saludar por aquí, que estáis un montón. Inés Bustos, que está, Ofelia, Ernesto. Madre mía, cuánto tiempo que no nos hayamos visto por aquí, ¿eh? Y está Mariola también, que ha venido. Fernando, me alegro un montón de verte por aquí. Amelia Marina Vitali, que también se ha pasado. Me alegro muchísimo de verte. Rafael Vivas, ¿qué tal? Bueno, pues Rafael dice, ¿cuándo sorteas una clase gratis? Las estoy sorteando en Twitch cuando llegáramos a los 200 seguidores. Lo que pasa es que este mes, como hemos estado un poco de parón, pues hemos tardado un poquito en llegar a esos 200. En cuanto lleguemos, el día que lleguemos a 200 seguidores en Twitch, ahí voy a sortear una clase. Así que lo sepas, que ahí estaré y estaré encantado de poder dar esa clase con todos vosotros. No obstante, las clases presenciales semanales son casi gratis, porque salen a menos de 4 euros la clase, y como son de entre 1 hora y 2 horas, pues hay días que la última vez superamos más de 2 horas de clase, con lo que salen a menos de 2 euros. O sea, eso y gratis es lo mismo, porque es el precio de un café y un bollo. O sea, que tenéis la hora de clase conmigo a precio de risa, porque uno de los grandes hitos que quiero alcanzar es llegar con clases de violonchelo de calidad, con pues el mismo nivel que si estuviéramos estudiando en un conservatorio, en una universidad, pero que pueda llegar a todo el mundo. Por supuesto, podéis apoyar el proyecto. Ahora además os podéis hacer miembros del canal, lo tenéis en la caja de descripción del vídeo, ¿eh? Os podéis hacer miembros VIP, como muchos que están por aquí, que veis que tienen el chat, le sale el simbolito verde, el color verde, y con eso os convertís en miembros VIP. Miembros VIP que apoyáis este proyecto y además tenéis ventajas exclusivas, que además voy a ir añadiendo más. Voy a poner retos todos los meses con deliciosas melodías que las voy a dejar y los vamos a hacer para los miembros del canal que estáis apoyando. Muchas gracias, porque sin vosotros yo no podría seguir adelante con este proyecto que tanto me ilusiona. Así que gracias a todos los miembros VIPs que estáis por aquí y que tenéis el nombrecito por ahí verde y que podéis usar iconos y que tenéis acceso al chat especial de Telegram y que vais a tener todos estos retos y que lo vamos a pasar en grande. ¡Caramba! Que ya estamos aquí de vuelta con toda la carne en el asador. Bueno, pues dicho esto, ahora vamos a tratar de empezar a ver esto, como siempre hago, que siempre me gusta a mí mostraros. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a ver lo que es el acompañamiento. Voy a estar tocando a dos voces, lo escuchamos y luego vemos con todo detalle la lección, paso a paso, y os voy explicando las dificultades, las cosas que vamos a trabajar, la técnica, los tips de auténtica calidad, la masterclass que viene ahora, ¿vale? Pero primero lo escuchamos, deleitaos con esta deliciosa melodía, con su acompañamiento de Sebastián Lee. Vamos con ello, vamos a pasar por aquí. Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues vamos con ello. ¿Estáis preparados? Porque vamos allá. Thank you.
Bueno, pues esa es la lección, esa es la lección que teníamos que ver, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que ha estado muy... es una introducción muy buena que hace Sebastián Lee para el... para que podamos realmente disfrutar de lo que vamos dominando, ¿vale? Él nos ha introducido, nos ha puesto las cuatro primeras posiciones y ahora vais a ver que vamos a trabajar en esta lección con especial hincapié la segunda y la cuarta, ¿vale? Y es lo que vamos a estudiar. Así que bueno, ahora ya nos vamos a poner por aquí, vamos lección a lección, ¿vale? Vamos a ponernos con todo el cuidado del mundo. Aquí estamos. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a enfocar esto un poquito mejor, la cámara... que tenemos aquí, muy bien, para que tengamos, y ahora tenemos ahí la lección, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por supuesto, podéis dejar comentarios, podéis ir diciendo, podéis ir, cualquier duda que tengáis, la soltáis, la decís, y yo os voy leyendo en el chat en la medida de lo posible, ¿vale? Porque luego también se hace lo que se puede, ¿no? Entonces, bueno, pues trataremos de seguirlo, ¿vale? Bueno, vamos entonces con esto, con el inicio de la lección, en primera posición, y como siempre vamos a trabajar... Vamos a intentar mantener la mano en bloque. Ya sé que estamos en el segundo curso, que la primera posición y todo eso ya lo dominamos, pero nosotros vamos a intentar seguir manteniendo esto para seguir afianzando todas estas cosas. Por cierto, tenéis que hacer una cosa que a mí se me ha olvidado, que es quitarme el reloj. Porque aunque normalmente lo llevo puesto, cuando estudio hay que quitárselo, ya os explico por qué. Podemos cometer el error de golpear con el reloj la madera del violonchelo, ¿vale? Entonces yo, bueno, pues me lo había dejado, así que sepáis que hay que quitárselo. Muy bien, entonces, vamos. Pongo. A medida que vayamos adquiriendo colocación, ya podemos ir relajando y ya podemos ir haciendo... y quitar los dedos. Pero esto es cuando ya la tengamos muy asegurada, ya sabéis, ¿vale? Primero estudiamos con todo el cuidado del mundo, ¿vale? Entonces, vamos a ese primer compás. Y ahora fijaos. Y pasamos a la segunda posición con el cuarto dedo en el mi. Y como son corcheas, este es el primer gran reto que nos vamos a encontrar, que no lo podemos hacer lento. Para eso lo vamos a estudiar primero muy lento, claro. Entonces, voy a hacer hincapié en esta sección de aquí, ¿vale? La tenéis ahí, ¿vale? Eso es lo que voy a centrarme ahora mismo. Y entonces, un segundito, aquí. Entonces, lo que hacemos es... tocamos despacio. Y desde el do, soltamos... y vamos a poner como si pusiéramos el re para llegar al mi, ¿vale? Lo voy a repetir. ¿Cómo vamos a estudiar esto para que nos salga y no nos quedemos encajonados en esta lección? Que no nos quedemos ahí atascados. Ya sabéis, lo hemos visto aquí, lo hemos estudiado, lo hemos aprendido, cómo se estudian los cambios de posición. Y aquí lo vamos a hacer con glissando muy lentamente hasta que nos detengamos justo en la afinación. Tenemos que acoplar perfectamente el cambio a nuestro oído. Lo que yo digo siempre, tenemos que mirar con la oreja, ¿eh? Yo quiero ver cómo parpadeáis. En las clases presenciales miraré si tenéis ahí el ojo bien puesto en la oreja. Entonces, lo voy a hacer muy despacio para que veáis. Es arco arriba la escala esta. Y ahora voy... ahí suena bien. Cuando llegamos a ese punto, cuando lo tenemos ahí, es cuando ya podemos parar e ir tratando de repetir, de duplicar ese cambio, ese movimiento que hemos hecho, de forma sólida. Es decir, tenemos que repetirlo varias veces, pero esto sí que es repetir. Ya sabéis que la música, os digo que no vale de nada repetir a lo tonto. Hay que repetir con técnica de estudio. Y esta es la técnica de estudio. Si repetimos así... y lo hacemos muchas veces, lo que vamos a conseguir realmente es que en un ratito vamos a tener afianzado
este movimiento. Vamos a cazar perfectamente el mi con el meñique, que es la primera dificultad que tenemos aquí. Cazar el mi con el meñique. Lo repetiríamos en casa. Si estáis con el violonchelo, que siempre os digo que vengáis a estos directos con el chelo, probablemente cuando terminéis esta lección la tendréis casi casi, porque vamos a estar estudiando. Mientras yo hablo, vosotros podéis ir repitiendo. Como ya me sale, me quedo con la sensación. Ahora voy subiendo un poquito a poco la velocidad. Un poquito más. Vosotros, yo lo estoy haciendo rápido, pero vosotros, el tiempo que os lleve. Lo importante es cuando hagamos el cambio, ya lo sabéis, en la técnica de estudio, para no caminar hacia atrás, para ir siempre hacia adelante y no quedarnos con la sensación de que no avanzamos, es que no tenemos que hacerlo tan rápido como para que nos pasemos y tengamos que volver, porque esto no vale de nada. Esto le enseña a la mano, aunque nosotros digamos en nuestra cabeza está mal, la mano lo aprende. No vale de nada que hagamos un cambio tan rápido que nos pasemos y tengamos que volver. Del mismo modo, no vale de nada que hagamos un cambio muy lento, pero como muy apretado, con mucha tensión, y nos quedemos antes de la nota y luego tengamos que ponerla. Tampoco vale de nada porque como esto va rápido, no hay tiempo de ir haciendo tropezones. Entonces, tenemos que estudiarlo de una manera totalmente fluida. Tiene que deslizar el dedo y tiene que llegar al punto, ¿vale? Por eso estoy haciendo mucho hincapié en el cambio, porque esta es la primera lección de que tenemos con las cuatro, dentro de las cuatro posiciones, no usa las cuatro, pero dentro de las cuatro posiciones, la primera lección que tenemos. Y entonces, bueno, pues estamos ahí. ¿Cómo lo tendríais que hacer vosotros? Lo voy a repetir, sé que soy un pesado, pero voy a repetir vosotros. Cuando digo lento es lento, y los que tengáis el chelo en la mano lo vais a hacer conmigo, ¿vale? Lento es esto, así hay que hacerlo, hay que empezar así. Aunque os creáis que ya lo tenéis, ¡ah, si a mí ya me sale! Si esto... No, 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 no. Vamos a hacerlo lento, vamos a afianzar, ¿vale? Entonces, lento es esto. ¿Todos con el chelo? ¿Listos? Eso es lento. Todo lo demás no vale para nada. Cuando esto lo repitáis 10 veces y las 10 veces os sale clavado, que no rectificáis, que detenéis con el oído justo en el sitio, os vais quedando con la sensación, entonces es el momento ya de ir subiendo un poquito la velocidad. 10 veces se hacen en un momento. ¿Qué? ¿En medio minuto? ¿En un minuto? Lo tenemos hecho. Y una vez lo tenemos hecho, el proceso es subir un poquito la velocidad. En 5 minutos, como hayamos llegado a conseguir esto en 5 minutos, ya prácticamente tenemos os diría un porcentaje enorme de la lección, porque un porcentaje enorme de la lección es esto, ¿vale? Entonces, la prueba de fuego cuando ya no salga es ir al principio. ¿Y ahora? Ya está, ¿vale? Ahí ya lo tendríamos. Voy a seguir. Hemos llegado al re. Y ahora viene un cambio que es muy fácil, porque como es un cambio en el que podemos apoyar el pulgar en el talón del mástil, la cuarta posición, que sabéis, os lo he dicho siempre, que es muy segura y a estas alturas, poniendo el talón, como hemos estudiado, hemos hecho las lecciones, hemos hecho la escala de do mayor, hemos estudiado la cuarta posición, esta posición la tendríais que tener prácticamente sin ningún problema, es decir, aunque no mirarais, aunque os levantáis, dais 5 vueltas y os sentáis mareados y ponéis el pulgar, y vuestra mano va justo al sitio de vuestra cuarta posición en vuestro chelo, porque esto es muy fácil de tenerlo, por la referencia del pulgar, ¿vale? Acordaos. Normalmente queda a la altura del pulgar del segundo dedo, por lo que poniendo el pulgar que toque, vais bajando. Aquí toca, ¡pac! Aquí que ya toca, pues ahora ponemos los dedos y ¡zasca! Ya está, o sea, no tiene más. Entonces, venimos del re, el re blanca, del tercer compás. Hacemos ese cambio a cuarta posición, ¡pum! ¿Vale? Entonces hasta ahí lo voy a repetir. Me he pasado porque en mi chelo, tengo una referencia extraña del pulgar. Entonces en mi chelo, bueno, y me he pasado. Yo tendría que estudiar esto un poquito en este chelo para que me salga bien, para que me salga... Si veis el vídeo, yo lo tengo tocado con mi chelo, que es con el que toco siempre. Este solo lo utilizo para los directos. Y me he pasado. Esto me ha enseñado mal.
mi cuarta posición. Entonces yo tengo que... ¿Qué pasa? Que como lo he hecho lentamente con vosotros, ya lo tenía. Pero me he puesto a hablar, estás un rato hablando y la memoria muscular se me ha ido a aquel chelo de allá. Entonces, las referencias cambian. Ya lo tengo, ¿veis? Lo he repetido una vez y ya lo tengo. Ahora, lo que tengo que hacer es, cuando vuelva a tocar aquí, acordarme de que esta cuarta posición en mi chelo es un poquito diferente por el mástil, porque tiene este talón mucho más grueso que mi chelo con el que toco, de profesional. Entonces... para que veamos la importancia de la memoria muscular. Y ahora viene la bajada, ¿vale? Vamos a bajar a primera posición. Ponemos el fa y ponemos el cuarto dedo, aunque no lo vayamos primero a tocar, hacemos el fa y hacemos fa, re, y nuevamente tenemos que tocar muy lento para bajar a primera posición. Y aquí os voy a dar un truco buenísimo para dominar este cambio a la primera posición, esta vuelta a la primera posición. Como hemos empezado poniendo el bloque, por eso os he dicho que pusiéramos el bloque al principio, haced esto, ¿vale? Poned el bloque, empezamos todos conmigo. Ponemos el bloque. Ahora quitamos la mano y volvemos a tratar de ponerla igual, sin mirar. Ya tengo el bloque de la primera posición, ¿vale? Entonces, con ese bloque, cuando estemos aquí, en el momento que tenemos que hacer el... Estoy en el cuarto compás, ¿eh? La blanca. Y ahora, me acuerdo del bloque de la primera posición. El principio. El cambio a primera posición. Este re es como el sol con el que empieza la lección en la cuerda re, ¿vale? Pues este re, la cuerda la, el cuarto dedo, es lo mismo, es la misma, el mismo bloque. Entonces, vamos a pensar como que volvemos a empezar la lección, ¿vale? Pero en la cuerda la. Entonces, ese truco os va a ayudar muchísimo. En el violonchelo siempre utilizamos memoria muscular y tratamos de ir asentando estas percepciones y estas sensaciones musculares, ¿de acuerdo? Y aquí nos cambiamos lo que sería esta escala de subida, que es la misma, la del compás 2, que este penúltimo compás, pero cambia la digitación. Mientras que antes hacíamos en el segundo compás, en primera posición, primera posición, primera posición, segunda posición, aquí hacemos primera posición, segunda posición ya, segunda posición. Segunda posición, segunda posición, segunda, segunda y segunda. Que no veis el la, que es el sol, perdón, que es la siguiente nota que hay en el siguiente pentagrama, que es una blanca, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Entonces, aquí hay que estudiar este cambio, aunque son las mismas notas, hay que estudiar las mismas notas con diferentes dedos, que esta es una pregunta que hacéis muchas veces, pero entonces, ¿cómo sé cuándo tengo que cambiar de posición? Pues según las notas que haya, podemos elegir, porque podemos tocar las mismas notas. Yo este sol de aquí, con el cuarto dedo, lo puedo tocar con el tercero, lo puedo tocar con el segundo, lo puedo tocar con el primero. Depende de las notas que vengan antes y las notas que vengan luego, lo más conveniente, yo encontraré la experiencia, el estudiar estas lecciones, ir avanzando, nos irá diciendo qué es lo que tenemos que estudiar, ¿vale? Entonces, nos irá diciendo qué es lo que tenemos que aplicar, qué es lo que tenemos que utilizar, que nos va a resultar pues más conveniente para lo que estemos buscando en ese momento, ¿vale? Entonces, voy a ponerme... Estudiamos... Nuevamente lento. Ahora hay que estudiar. En realidad era como llegar con el meñique aquí, a la segunda posición, porque no deja de ser segunda posición, ¿vale? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero prescindimos del tercer y cuarto dedo. Tenemos que poner el bloque de la mano, pero con el segundo. Así que tratad de visualizar, como ya nos hemos aprendido este cambio del principio, del segundo compás. Memorizad este bloque de la mano, esta posición. Y ahora lo hacemos lo mismo, pero ya no ponemos el cuarto. Ponemos el bloque, solo que el tercero y el cuarto lo dejamos levemente levantados, con lo que no entran en funcionamiento. Pero el bloque de la mano sí.
Así que, si hemos estudiado la primera subida, con el cambio al final a la segunda posición, esta subida que tiene el cambio al principio es lo mismo. Tenemos que llevar el bloque al mismo sitio. Esto se llama estudiar con cabeza, ¿vale? Y si estudiamos así, creedme que todos avanzáis. Aquí en Chelomaníacos nadie se queda atrás. Todos avanzamos a lo bestia. Porque aquí se aprende con la mejor de la mejor técnica que hay. Entonces, vamos a estudiar, vamos a evocar nuestro bloque de la segunda posición. Estoy pensando, estoy acordándome del bloque, ¿eh? Yo estoy acordándome de este bloque. Solo que voy con el segundo dedo. Pensadlo y escribís en el chat si lo notáis. Si sois capaces de proyectar el bloque de la mano de la segunda posición cuando estáis cambiando y acordaos de cómo iba todos los dedos, aunque solamente estemos utilizando el segundo, ¿vale? Es una sensación interior, pero funciona de maravilla, ¿vale? Buscadla. Entonces, yo de nuevo voy a pensar en este bloque, pero solo con el segundo dedo. Perdón. Ahora, la siguiente nota tenemos que abrir, porque esta segunda posición, ahora es segunda posición, pero abierta. ¿Vale? Segunda posición superior abierta. Entonces, vamos a estudiar aquí. Vamos a hacer una cosa que es sol. Abrimos do, mi. Y vamos a usar este dedo para bascular. ¿Vale? Y vamos a hacer do, mi, do, mi, do. Que suene perfectamente afinado, ¿vale? Con el segundo dedo en la cinta, la última cinta de la primera posición, en el sol, ¿vale? Algunos tendréis la mano muy grande, y si tenéis la mano muy grande y no os hace falta bascular, que podéis directamente hacer esto, ¿vale? Sin que el segundo dedo os pise la cuerda la y os enturbie el sonido. Yo no tengo los dedos muy grandes, mi mano es pequeñita, pero como tengo estudiado mucho elasticidad, pues... lo puedo hacer, ¿vale? Aunque bueno, el segundo se me va un poquito, se me está yendo un poquito, se me ha ido. Porque vamos, yo esto lo hago... Entonces es el proceso final, soltar los dedos al final. Pero para estudiarlo, para memorizar bien esta distancia, nos viene muy bien utilizar esto como salvavidas, que nos mantiene en el sitio. Y estamos haciendo... ¿Vale? Cuando ya nos vaya saliendo esta apertura, ya podemos usar toda la escala. Volvemos a abrir al do, que ya lo tenemos aprendidísimo. Y ahora es como ir al mi, pero en la cuerda re. ¿Vale? El sol viene, este sol que toca del final, es una blanca que ahora la veréis, que no se ve en porque está en el siguiente pentagrama. ¿Vale? Entonces, lo voy a hacer una vez más. El penúltimo compás, y ahora. ¿Vale? Y antes de seguir, voy a leeros que estaréis por aquí escribiendo. Vamos a ver qué tal. Hola a todos, que ha venido Alejandra Tolosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Serenín, que no para de hablar, está desbocado. Hola Tere, ¿qué tal? Me alegro también muchísimo de verte por aquí. Hombre, que tenemos a Hanesnapdo por aquí. Hola Hanesnapdo, ¿cómo estamos? Que si no recuerdo mal, después de este tiempo eres Cocol. O sea que creo que te tengo ubicada. Mar Díaz, que también ha vuelto por aquí. Manuel, ¿qué tal Manuel? Y Vane, ¿qué tal Vane? Desde Canadá, madre mía, nos estás viendo desde Canadá, qué ilusión me hace, qué maravilla. Bueno, pues saludos a todos, espero que estéis aprendiendo mucho. Vamos a seguir con el siguiente pentagrama. Y bueno, pues vamos a movernos, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a irnos al siguiente pentagrama, ¿vale? Ahí lo tenemos. Entonces... En este siguiente pentagrama, lo que tenemos es... Hemos llegado al sol con el segundo dedo. Y ahora empezamos
En primera posición. Esto es súper fácil. Y fuerte. Aquí lo que vamos a hacer es un fuerte, fuerte. Quiero que nos dejemos caer con todo el peso. Que nos relajemos y catapum chimpón. ¿Vale? Ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Me relajo y meto caña. Y ahora. Como veis, trato de mantener el bloque de la mano todo lo posible. Este es el secreto. Aquí, ¿vale? Mantener el bloque de la mano. Pongo el tercero. Re al aire. Fa con el segundo, que es natural. Y ahora ya paso con el cuarto dedo. Ligadas. ¿Vale? Y esto tenemos que hacerlo muy relajado y que suene fuerte. Me relajo, cargo el peso y catapún. Y ahora contraste con el do con puntillo. Tiene que ser la regla de los tres elementos. Nos vamos hacia el diapasón. Quitamos todo el peso que habíamos relajado. Ahora tenemos que sentir cómo lo quitamos. Esta lección es muy buena para eso. Nos prepara para tocar Beethoven. Que sabéis que Beethoven es el de los fortes y los pianos. ¿Vale? Que te está diciendo, se pone a hablar. Y de pronto se ha quitado un montón. Pues ese es Beethoven. Pues esto nos prepara para Beethoven. Al principio no me veis nada y de pronto habéis escuchado un griterío. Pues eso es Beethoven. Beethoven tiene mucho de eso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es una beethovenianada y vamos a meter de pronto un piano y tiene que sonar, tenemos que buscar un sonido dulce, mientras que aquí es incisivo, que para eso hemos estudiado tanto los golpes de arco. Quiero que, aunque sea todo muy legato, pero dadle un poquito de articulación en el forte. Que suene. Y ahora legato, ahora no hay notas articuladas. ¿Veis qué bien queda? Esto nos da, ya sabéis, matices. En Chelomaníacos, desde el primer curso estamos estudiando matices, estamos estudiando musicalidad, y esto hay que disfrutarlo, vamos a gozarlo. Así que quiero ver vuestros vídeos haciendo esto, ¿vale? A toda caña. ¿Vale? Lo hacemos así. Ahora viene la siguiente escala, que es exactamente lo mismo, y esta escala, afortunadamente, va a ser bastante fácil de estudiar porque tiene un cambio directamente a cuarta posición. Ya sabéis, apoyando el dedo, lo tenemos súper fácil. Fuerte otra vez. Si veis que no lo termináis de afianzar con vuestra cuarta posición, no pasa nada, estudiamos. Cuando cambiéis a la cuarta posición, tratad de sentir bien la relación entre el pulgar que apoya y el segundo dedo, ¿vale? Para ir adquiriendo esa sensación muscular de la cuarta posición. Y ahora lo mismo. Pianísimo. ¿Vale? Voy a hacer esas dos escalas. Primero la grave y luego la aguda con la alternancia entre forte y piano dulce. Forte articulado, pesante, piano dolce. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. Voy allá, o sea, voy a tocar desde aquí. Esto, forte, pesante, dolce. Forte, pesante, dolce. ¿Vale? Va a ser muy bonito. Vamos allá. Hacemos el silencio y volvemos mientras hacemos el silencio. Vale, así de bonito, quiero que lo hagáis. Y aquí, se me ha olvidado comentaros, aquí evidentemente tenemos el cambio a primera posición. Lo mismo, volvemos al re,
Con cuarta posición es como cuando volvíamos aquí. O sea, tenemos que... Es el principio de nuevo. O sea, la posición primera. Memoria muscular de la primera posición. Hacemos sol, fa. ¿Vale? Estudiadlo si queréis al principio así. Más lento, ¿eh? Ya sabéis, todo lo lento que haga falta. Y le vais luego dando velocidad. ¿Vale? A medida que lo vayáis subiendo, os iréis sintiendo el... Pues más cómodos, ¿vale? Volvemos al principio de la lección. Y esto es la parte buena. Este ya lo tenemos estudiado. Una vez lleguéis aquí, a este silencio, lo que viene ahora... No lleguéis a este silencio. Lo que viene ahora es más de lo mismo. Más de lo mismo. Nos ponemos en un mezzo forte, ¿vale? No forte, como hayamos hecho las escalas estas de este compás. Nos ponemos en un mezzo forte. Y sería como empezar, no poner los dedos, pero es lo mismo. Y ahora haríamos el principio. Lo vais a ver ahora, os lo voy a enseñar. Hacemos el principio. Ahí lo tenemos. Allá que vamos. ¿Lo veis? Lo mismo, estudiamos el cambio de bajada, evocando la primera posición del principio. Y ahora, otra vez lo mismo como hacíamos al final del primer pentagrama, que ahora cambiamos. Evocamos la segunda posición que ya hemos aprendido, pero con el segundo dedo. Como si fuéramos el con el cuarto, nos acordamos de la sensación del cuarto, pero ponemos el segundo. Y podéis hacer lo mismo. Ponéis el sol. Hasta que os sintáis cómodos, basculando. Y entonces ya... Y ahora aprovechamos aquí para poner la primera posición. ¿Vale? Hacemos el la. Con el la al aire, estábamos aquí en la segunda posición. Y con el la cambiamos a primera. Y ahora la escala de bajada. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer un glissando de verdad. Vamos a estudiar, como hemos estudiado, sabéis que hemos estado estudiando. Para luego no hacer el uy, el glissando. Estudiamos con glissando para luego quitarlo. Pero aquí vamos a estudiar con glissando para finalmente ponerlo. En esta última nota, penúltima nota, vamos, el sol. Lo vamos a llegar con un glissando expresivo que, vamos, o sea, va a derretir al que lo escuche. Porque es el final, hacemos ese último el tercer compás antes del final, ¿vale? El antepenúltimo. Y ahora evocamos la segunda posición. Y al aire, ¿vale? Esto, a lo mejor así lento, no os ha sonado muy expresivo, pero lo es. Queda bonito. Así que aquí no vamos a ni siquiera a tener que estudiar con glissando para luego esconderlo. Entonces, lo voy a hacer desde el final. Para que, bueno, voy a hacer todo el último pentagrama con el compás anterior, ¿vale? Que no se ve, pero para que entendáis la musicalidad. Medio fuerte. Y ahora.
veis sí que queda bien ese glissando, ¿vale? Entonces, os voy ahora, cuando hemos llegado hasta el final, a comentar un poquito de expresividad con las dinámicas que podemos hacer en los fraseos. Antes voy a leer por aquí, si ha llegado alguien más. María Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Maximiliano, me alegro un montón también de teneros por aquí. Hombre, Guillermina, qué bien, qué alegría también tenerte por aquí. Me alegro un montón de que estés aquí. ¿Le habéis dado ya like todos al vídeo? Que ya sabéis que a estos vídeos hay que darle like casos, porque lecciones como estas no hay en ninguna parte. Así que vuestro granito de arena lo podéis poner apoyando, así a poquitos, con los likes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá, vamos a hablar de la musicalidad. Y mira, vamos al principio, porque esto que os voy a explicar al principio es lo mismo que ahora al final, ¿vale? Porque entre medias ya os he explicado, entre medias lo de hacer fuerte y dulce, pero en los fraseos estos, en el principio, ¿vale? Sabéis que una de las técnicas de estudio que os digo a la hora de frasear es seguir la melodía, ¿vale? Seguir, cuando la melodía crece, sube de, las notas suben de altura, nosotros subimos un poco de volumen. Y cuando las notas recogen, bajan, nosotros recogemos volumen dentro de, pues si estamos en un medio fuerte, pues un medio fuerte alto, medio fuerte bajo, ¿vale? No es que hagamos medio fuerte fortísimo y pianísimo, no. Estamos manteniéndonos dentro de la dinámica más o menos, pero le damos matiz. Hay que dar matiz. Sutileza. Aquí aprendemos la sutileza. La sutileza es lo que marca la calidad de un chelista. ¿Por qué vosotros, por qué todos los estudiantes de chelomaníacos tocáis tan bien? Porque tenéis un concepto y una paleta de matices brutal para el nivel en el que estáis. Los que estáis en el primer curso, estáis haciendo, en el grupo de Facebook, lo estáis viendo. Gente que está terminando el primer curso y está haciendo una barbaridad de matices y de cosas preciosas. Porque si somos conscientes de que las tenemos que hacer, evidentemente, con la técnica cada año lo haremos mejor. Pero si somos conscientes de que lo tenemos que hacer, lo hacemos. Avanzamos mucho más rápido y nuestra musicalidad vibra, fluye, crece y le llega a todo el mundo que lo escucha. Así que, vamos con ello. Mirad, empezamos con el mezzo forte, como os decía. Y aquí vamos a subir. Recojo un poquito y subo. Que además viene arco arriba, que sabéis que en el talón es más amigable porque el talón pesa más casi sin hacer nada, solamente yéndonos hacia el talón, ya va a subir el volumen. Oh, he tocado porque las Fs de mi chelo están aquí, es más ancho, este chelo es más ancho, ya os lo enseñé un día y he tocado, ¿habéis visto? Porque estos días estoy estudiando con mi chelo de... Hace tanto que lo hago directo, que estoy estudiando con mi chelo de profesional y tengo que cambiar las percepciones. Otra vez. Además me he ido, como estaba haciendo musicalidad, enseguida mi cerebro se ha ido a hablar con el violonchelo. ¿Y con qué violonchelo hablo yo? Con el mío de profesional. Entonces la memoria muscular ha volado. Ya me he olvidado de que si este es un chelo diferente, sin querer ya me he ido a hacer música. Entonces hay que dominar mucho la técnica y la memoria muscular para poder hacer música. Por eso estamos trabajándolo, ¿vale? Lo voy a volver a hacer. Y ahora vamos a hacer la potencia. Y ahora más. Fijaos que me pego al puente. Ahora me pego al puente. Para relajar. Y relajo, ¿vale? Quiero que veáis que me pego al puente. Voy a subir. Subo más. Relajo. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Que esto hace que esta lección de pronto sea muchísimo más interesante. ¿Vale? Seguimos en el mezzo piano. Y aquí subimos otro poquito. Para relajar. ¿Vale? Entonces, luego ya vendría el fuerte. Dolchísimo. Muy bien, esto que lo vamos a ir aplicando por fases, os va a dejar la lección completamente redonda y el acompañamiento que os dejo os va a acompañar y os va a llevar pues como en una nube,
Os va a arropar y os va a ayudar a que hagáis todo esto, ¿vale? Entonces, recapitulando, ¿cuál es el proceso de aprendizaje de esta lección? Lo primero, nota a nota, estudiando sobre todo el bloque de la mano y los cambios. Hacia arriba y hacia abajo. Si resolvéis los cambios del primer pentagrama, tenéis prácticamente ya hecho toda la lección. Porque os va a salir, si domináis bien, entonces no escatiméis en el dominio del cambio a segunda posición en este primer pentagrama. Porque cuando ya lo tengáis, es que os va a facilitar el camino, porque luego lo que viene, las lecciones próximas que vienen, también tienen estos cambios. Sebastián Lee los va a estar afianzando, luego va a meter tercera posición, va a meter más posiciones. Pero si las traemos ya interiorizadas muscularmente, ¡buah! Esto os va a hacer que el paso por este segundo curso vaya siendo algo, pues, totalmente razonable, tranquilo, amigable, grato, ¿vale? Que es lo que buscamos. Así que estudiamos esos cambios, mano en bloque, los cambios lentos, como hemos aprendido en este segundo curso, y cuando ya los tenemos, le metemos intensidad, intensidad de dinámica. Vamos subiendo el tempo hasta que, más o menos, viendo la grabación como es, más o menos sintamos que lo tenemos pues asimilado, que nos sentimos cómodos. Tocar por encima de nuestras posibilidades no es algo... Podemos hacerlo experimentalmente una vez. Dices, a ver cómo me quedaría, para ver cuánto te falta, para sentir cuánto te falta para llegar. Pero decir, lo voy a tocar más rápido, aunque me salga así mal, solamente porque creo que repitiéndolo mucho voy a llegar, pues no vas a llegar, probablemente te vas a estancar. Y si llegas, te va a costar una barbaridad, vas a tardar un montón. Mientras que, estudiándolo despacio y subiendo la velocidad poco a poco, siempre dentro de lo que dominas, o sea, tú puedes subir la velocidad, cada cual va a progresar de una manera. Y el progreso que hagas cada día va a ser diferente. Unas veces vas a darte cuenta que en una lección puedes dar saltos, subir escalones muy grandes, y en otras lecciones intentarás subir un escalón muy grande, no te va a salir y te darás cuenta que tienes que dividir esos escalones en tramos más pequeñitos. De lo que se trata es de, cuando subamos un escalón, que sea más velocidad, pero que sintamos que lo llevamos controlado. Y entonces nos quedamos ahí. Y asentamos bien los pies, que es repetirlo unas cuantas veces ahí. Que sintamos que no nos falla, que lo tocamos 10 veces, y si de las 10 veces las 10 van bien, o nos falla a lo mejor una, o como mucho dos, este escalón está dominado. Podemos subir al siguiente. Lo repetimos hasta que dominamos prácticamente sin problema, tocamos 10 veces y no sale bien. Si subimos un escalón y no nos sale, nos empieza a salir muy mal, de las 10 veces que lo tocamos, todas salen mal, o la mitad salen mal, hemos subido un escalón demasiado grande, ¿vale? Ese escalón no había que abordarlo, nos hemos pasado. Tenemos que buscar uno un poquito más abajo, afianzar ese, que estamos hablando, afianzar ese es cuestión de minutos. ¡Minutos! No días, semanas. Afianzar el escalón anterior es hacerlo lento y en 10 minutos, 15 minutos, ya lo tienes y puedes subir al siguiente. Y además ese que te has dejado ya lo tienes. Mientras que si te quedas en ese salto grande, insistes en ese salto grande, no pasarán 15 minutos. Pasarán días y te seguirá saliendo mal. Y semanas y te seguirá saliendo mal. Y meses y te seguirá saliendo mal. Y dirás, no valgo para el chelo. No, no es que no valgas para el chelo. Es que no estás estudiando como se debe. ¿Vale? Así que esto que os doy es oro puro. Esto es oro puro. La gente gasta dinerales para saber esto, que aquí lo tenéis gratuito, ¿vale? Gasta dinerales. Esto que estoy diciendo no es inventado, no es una teoría. Esto es la forma con la que estudian todos los grandes violonchelistas. Paso a paso. Los números uno del mundo. Todos los que veis. Todos los que dan conciertos. Todos los que tocan música moderna. Los que tocan música clásica. Todos, absolutamente todos, estudian así. Nadie deja de estudiar así. Todo el mundo que llega y tiene éxito estudia así. Es como tenéis que estudiar. Por eso lo insisto mucho. Así es como realmente avanzáis semana tras semana una lección, otra lección, otra lección, dominada, muy bien hecha, muy bonita, con mucha musicalidad, cada vez mejor. Así es como se avanza. Repitiendo mientras nos sale mal, es como nos estancamos, pasan las semanas, repetimos, repetimos, no nos sale, seguimos repitiendo, no nos sale, igual incluso nos sale peor, nos vamos a dormir, al día siguiente nos sale todavía peor, porque como hemos estado haciendo fallos, cada vez que hacemos un fallo nuestra memoria muscular lo aprende, con lo que caminamos hacia atrás. Así que aquí en Chelomaníacos todos avanzamos como cohetes, ¿vale? Vamos a velocidad
supersónica, velocidad luz, a velocidad absurda. O sea, vamos imparables. Y además es como vais, que sé que todos los que estáis en este segundo curso y los que estáis en las clases presenciales estáis avanzando, vosotros mismos los veis, los que estáis aquí y que estáis en las clases presenciales, os estáis dando cuenta de que nadie se queda atrás y de que todo el mundo avanza como cohetes. ¿Por qué? Porque os estoy torturando con este sistema de estudio. Que este sistema, digo tortura porque al principio acostumbrarse es complicado, pero una vez lo tienes, disfrutas. Yo disfruto estudiando así. De hecho, cuando no disfruto, es cuando estudio a lo loco. O sea, si me tengo, por ejemplo, yo he trabajado en orquestas de estudiantes cuando era estudiante. Y había orquestas de estudiantes donde se trabajaba todo, la sección de cuerda quedaba, venga, vamos a trabajar en la sección de cuerda y vamos a estudiar, y se hacía primero una escala lenta. Y yo en esas orquestas, además de aprender, disfrutaba mucho. Luego probaba en otras orquestas que era todo, venga, vamos a repetir 50 veces lo mismo, y siempre salía igual. Y quedábamos a la semana siguiente para ensayar y salía igual de mal que la anterior. Y 3 meses después de ensayar y de montar un programa, lo tocábamos y seguía saliendo igual de mal. Es decir, nunca había una progresión de la orquesta, porque lo único que hacíamos era quedar para divertirnos, para tocar a tempo. Y tocar a tempo no te enseña, no te hace aprender, no te da nada. Te destruye, en todo caso, violonchelísticamente, técnicamente. Así que aquí no nos destruimos, aquí avanzamos, ¿vale? Por eso es uno de los males endémicos del autodidacta, que no sabe estudiar y se autodestruye él mismo. Y piensa que no vale para el chelo, que el chelo es un instrumento increíblemente difícil e inalcanzable para él. ¡No! Es alcanzable para todo el mundo, y en los voy camino de 3 décadas trabajando en la enseñanza, nunca me he encontrado a nadie que no pueda tocar el chelo. A nadie, 0 personas. Lo que sí me he encontrado es gente que no sabía estudiar y había que enseñarle a estudiar. Pero una vez estudia, todo el mundo, todos, absolutamente todos, sin excepción. Y cuando digo sin excepción, digo 0%. No hay excepción ninguna. Todo el mundo puede tocar el violonchelo. Todos, absolutamente todos. Y muy bien, además, ¿vale? Con esta técnica de estudio. Ya los voy a leer un poquito. Estudio 501 dice, gracias, muy buen tutorial. Coco que dice, no pongáis muchos emoticonos, que Serín se enoja. Sí, el spam de emoticonos hay que controlarlo como podamos. A ver, Gabriel Morales que dice, qué genio, gracias. Kiko, llegas tarde, pero queda grabado, así que no te preocupes. Además, Serín se ha vuelto loco, empezó a escribir, porque llevamos prácticamente un mes que hemos estado sin emitir, y no me acordaba ni cómo se manejaban aquí los controles, o sea, soy un desastre. Y bueno, vamos a tratar de poco a poco retomar la rutina, que ya volvemos a la rutina, ¿vale? Y me alegro un montón de que en este tiempo en los que he estado ausente, no hayáis perdido la ilusión, no hayáis perdido las ganas y estéis todos aquí. ¿Le habéis dado ya like? ¿Le habéis dado likeazos? ¿Cuántos likeazos llevamos? No sé cuántos likeazos porque no los puedo ver, pero llevamos unos buenos likeazos. Me lo escribís, me decís por ahí. Y Guillermina, ¿qué dice? Perdón, pero llegué tarde y no sé lo que dijiste. Pero ya sabes que no pasa nada porque ha quedado grabado, ¿eh? Estaba hablando de las técnicas de estudio. Esta lección os va a dar una segunda y una cuarta posición maravillosa. Estudiadla, aprovechadla, exprimidla. Y os va a dar, os va a hacer sentiros violonchelistas, que es lo que también me gusta a mí, nos va a hacer sentirnos violonchelistas, porque nos va a ayudar un montón en las dinámicas y en los matices. Que además vamos a usar en la orquesta. En la orquesta del programa que estamos preparando este mes de Vivaldi. ¿Quién no está en la orquesta todavía? De los que estáis en las clases presenciales, todos tenéis acceso a la orquesta. Y si no queréis estar en clases presenciales, pero queréis estar en la orquesta escuela, podéis apuntaros a la orquesta escuela. Así que, no seáis insensatos. Y disfrutad, aprovechad, que es una maravilla lo que vamos a montar, ¿eh? Y esto que estamos estudiando aquí os va a ayudar para que en el Vivaldi todos esos matices delicados los podamos hacer y los podamos contrastar con las partes fuertes, ¿vale? A ver qué más tenemos por aquí. Dice Omar Taylor, dice, pero tocar chelo sí es difícil, se vuelve fácil cuando uno se vuelve constante y disciplinado. Sí, el tocar el violonchelo, ¿vale? No es complicado, es complejo, ¿vale? Lo que hay que hacer es trabajar con disciplina y sobre todo con técnica de estudio. Porque tú te vuelves muy disciplinado, que es lo que le pasa a los autodidactas. Hay gente que le gusta mucho el violonchelo, no va a clase, no, nunca asiste a una clase, empieza a estudiarlo, pero como es muy disciplinado, dice, yo voy a estudiar 3 horas, 4 horas, 5 horas todos los días. Y se pasa 4 horas, 5 horas todos los días durante varios años, desaprendiendo, adquiriendo errores y no avanzando. Y entonces piensa que el violonchelo es imposible, que es muy complicado y que no, es complejo de abordar, es complejo de aprender. Pero no es complicado si utilizas la técnica. Si utilizas la técnica, lo hemos estado viendo en las clases presenciales, estamos haciendo la prueba, lo estamos viendo ahí. Un alumno, cada día un alumno toca, aprende, estudia delante de todos conmigo, le digo, venga, vamos a aprender un compás, el siguiente compás, y con la técnica de estudio esta. Y no falla, da igual quien sea, todo el mundo saca adelante el pasaje, lo saca bien. ¿Por qué? Porque me encargo yo de decirle cómo hay que estudiar y todo lo demás lo ven.
Y todos los demás confiesan. Sí, es cierto, no siempre estudio así. A veces no estudio de esa manera. Y cuando no estudiamos de esa manera es cuando no llegamos. ¿Vale? Así que el chelo es complejo. Sí, necesita disciplina. Pero hay que saber cómo estudiar. Si sabéis cómo estudiar y lo hacéis, ¡buah! Entonces es simplemente cuestión de ilusión, de ganas y de que pase el tiempo y vais llegando. ¿Vale? Vais disfrutando del camino. Dice Andrés Vitaliz, me quedé en el primer curso, me faltan estas 7 lecciones. No pasa nada, están grabadas, pues adelante con ellas, poco a poco, cada uno a su ritmo. Ya lo sabes, que aquí todo el mundo puede estudiar, da igual el ritmo que lleve. O sea, para eso es chelomaníacos, pues para que todo el universo que vea esto pueda decir, venga, pues yo voy a estudiar 1 hora diaria, yo voy a estudiar 3 horas a la semana, yo voy a estudiar y todos avanzamos, ¿vale? Guillermina dice, pero estoy en la lección 7 de Sebastián Lee, ¿puedo hacer este que me encantó? No, Guillermina, no puedes. No puedes. Lo que tienes que hacer, las lecciones del primer curso te van a encantar todas, son todas preciosas, apréndelas, no quieras saltar, porque eso sería pegar un salto de escalón tremendo. Y aunque realmente sí siguen las técnicas de estudio estas que te digo, no cometerías ningún error. Esta lección tiene un montón de aprendizaje anterior que no tienes. Y te va a resultar una tortura. Va a ser un despropósito. No es correcto. Lo que tienes que hacer es estudiar las otras lecciones, que si vas a un buen ritmo de estudio, las vas a aprender. Y que sepas que las lecciones de Sebastián Lee del primer curso son todas una maravilla. Y las trabajamos haciendo música. Y, o sea que, y llegarás a esta. Y es que no te imaginas, no te imaginas, amiga, lo que viene ahora. Porque las lecciones que vienen ahora, esta es la primera que has visto. Habéis visto las escalas, que os las voy a poner, las escalas con acompañamiento. Otra preciosidad, una locura de preciosidad. Las escalas que vienen, que vamos a hacer un montón de escalas, todas con acompañamiento. Son preciosidades. Y luego, lo que voy a meter para los miembros VIPs del canal, todos los que queráis apoyar, que podéis apoyar desde 1,99, o sea, porque si no, esto no sería posible. Los que estáis apoyando, que sois unos cuantos que tenéis ahí el nombrecito en verde, muchísimas gracias. Sin vosotros esto, es que no habría manera. Sois vosotros los que hacéis posible esto. Vais a poder hacer todas las lecciones que no vienen, que no aparecen en el Sebastian Lee original. Son lecciones que se añadieron con recreaciones, con partes de óperas, que son auténticas maravillas. Es que os las podrías poner ahora y se os caerían las lágrimas de la belleza que tenemos aquí por tocar. Y que no está en las ediciones de Sebastián Lee, ni la inglesa, ni la rusa, ni la francesa, ni nada, nada, nada. Es una edición especial que adoptó el Conservatorio de Madrid solo para España durante el final del siglo XIX, principio del XX, y que la tenía mi abuela. Yo la estoy utilizando y es una joya. Los añadidos que tiene probablemente sean de Felipe Pedrell, que era un músico, compositor, que fue maestro de grandes músicos, enseñó a grandes músicos, pues ya lo he dicho, como Turina, como Joaquín Rodrigo, como Manuel de Falla, todos ellos aprendieron con este Pedrell, que es el que rellenó el método con estas lecciones, que las quiero. O sea, es que no me quiero guardar nada del tintero. Para todos los que apoyáis, ya sea en Patreon, ya sea por aquí, para todos los que apoyáis, os voy a compartir todas las lecciones. Las vamos a hacer con tutoriales, con acompañamientos, con retos para montaros los vídeos. Y yo creo que vamos a disfrutar como enanos. Aún así, haciendo solo las lecciones que hay en el método original, en el que circula por internet, haciendo solo esas lecciones, lo que está por venir. Es una maravilla, es una pasada. Así que vamos a disfrutar. No os preocupéis que lo vamos a disfrutar como. Pero vamos, o sea, a lo bestia. Así es como vamos a disfrutar. Es que no tiene otra palabra. Con esto se disfruta a lo bestia. Luego, además, bueno, pues evidentemente vamos a poner lecciones preciosas de Suzuki, que son conocidas por todos, pero estas son las grandes desconocidas y las tenemos que aprender. Muy bien. Anabel dice: estoy con la lección 1 del curso 2 y tengo pesadillas. Con las cejillas. Vale, pues esto es una cosa que hemos hablado, ¿verdad? Todos los que estáis aquí en las clases presenciales lo sabéis. No te preocupes porque las cejillas son un elemento. Voy a hacer un inciso aquí, voy a hablar de eso porque es importante. Es una de las cosas que hemos hablado en las clases presenciales, que también os podéis apuntar. Tenéis el enlace en la caja de descripción. Podéis apuntaros todas las semanas clase conmigo, ¿vale? Las cejillas tienen un problema y es que necesitamos desarrollar fuerza en la mano que no tenemos de base. Entonces, no te obsesiones con las cejillas. Tú trata de hacerlas. Trata de hacerlas lo mejor posible. Cuando tú ya notes que la lección te sale bien, pero las cejillas todavía no están,
Pasa a la siguiente, que vendrán más cejillas y vendrán más cosas que te irán fortaleciendo los dedos, hasta que al final puedas hacer las cejillas mucho mejor. Es decir, es algo que vendrá con el tiempo, con las semanas, con los meses y con los cursos. Cada vez tus cejillas irán a más. No trates de suplir en una sola lección todo un aprendizaje de años. Hay que trabajarlas. Trabajarlas como explico en la lección. Busca que te salga lo mejor posible. Pero cuando notes dolor en los dedos, no sigas. Descansa y haces otra cosa. Y cuando tú veas que la lección ya te sale bien, que lo único que están fallando son algunas cejillas, pues pasa a la siguiente lección, que vienen más cejillas. En la segunda lección vienen más cejillas. Pues ahí sigues, ¿vale? Y sigues, pero ya estarás aprendiendo en la segunda posición. Luego, lo mismo, verás que las cejillas probablemente te salgan un poco mejor que lo que hacías en la primera posición, pero cuando la segunda posición ya te salga bien, aunque no te salgan las cejillas completas porque tu mano no ha desarrollado, pasa a la tercera lección, que es la tercera posición, y también hay cejillas. Y descubrirás que cuando llegues a la cuarta posición, que también hay cejillas, si haces de repaso la de la primera posición, descubrirás que de pronto las cejillas te salen mejor sin haber estudiado. ¿Por qué? Porque has estado entrenando cejillas en segunda, en tercera, en cuarta, y todo eso te va dando fuerza, fortaleza y técnica en las manos para hacer las cejillas, ¿vale? Y aún así, cuando hayamos terminado, no te saldrán perfectas las cejillas. No saldrán perfectas. Vendrán más estudios, vendrán lecciones, vendrán obras que haremos, y todo eso te irá reforzando la mano, y cada vez tú tendrás mayor tensión en tus dedos y mayor capacidad de aguantar esa tensión para hacer el abrazo del chelo de la cejilla y que no se te cansen los dedos. No obstante, son lecciones muy exigentes, tenéis que saberlo, ¿eh? Esas primeras lecciones son muy exigentes, cansan la mano, lo importante es conseguir llegar de principio hasta el final, aunque sea con la mano cansada, pero no agarrotada, no que hayamos notado que ya no podemos más, y para eso hay que tener la cabeza muy fría y trabajar muy bien, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Dice Mar, dice, estuve un poco perdida al llegar tarde, pero lo veré con calma mañana. Eso es. Esto queda grabado, ¿vale? Entonces me tendría que poner por aquí, a ver si me consigo poner por aquí de alguna manera. A ver si lo tenemos. Sí, aquí está. A ver. Tenemos. Vale. Ah, pero no se ven unas cositas que se tendrían que ver. Bueno, pues que... ¡Qué lástima! A ver, un segundo que intento poner una cosita, que voy a ver. A ver si lo consigo poner esto bien. No, no se pone bien. Bueno, pues no sé por qué, pero bueno. Pues nada, dicho esto, vamos a pasar por aquí. Si tenéis alguna duda, escribidla, ¿vale? Que miro lo que tengáis que decir. Si habéis estado estudiando con esto, si os ha quedado algo en el tintero. Espero a que aparezca en el chat y os contesto. Esta lección es preciosa, o sea, disfrutadla todo lo posible. Tratad de, bueno, pues de que llevéis tal ritmo de aprendizaje que cada día que estéis estudiando esta lección, y todas, esto es un proceso de crecimiento, os suponga algo agradable, ¿vale? Tratad siempre de buscar eso. Y eso no quita que a veces me pasa a mí, un día de estudio, las cosas están en contra, tenemos un mal día, nos salen mal, no conseguimos, todo nos frustra. Bueno, pues en esas ocasiones a veces conviene descansar un poco del violonchelo y dejarlo para el día siguiente. Eso sí, estoy hablando siempre de que estemos estudiando con las técnicas que os digo. Evidentemente, si estudiamos a lo loco, siempre lo va a salir mal. Entonces, tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, tratemos de hacerlo pues de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Y buscad eso, esto que os digo, que os resulte realmente agradable, que lo viváis como, qué bien, como estoy disfrutando mi violonchelo, ¿vale? Bueno, pues nada, amigos, yo creo que con esto y un bizcocho ya lo tenemos todo dicho. Entonces, ya lo único que nos queda es aprender. Bruno, a ver, que me ha llegado por aquí. Maestro, saludos desde Bolivia, una consulta. ¿Es mejor el chelo más inclinado o más parado para la posición? Mis piernas no sujetan el chelo. Creo que ando mal. Pues entonces, evidentemente, tú te tienes que poner según tu fisionomía y según la silla que estés utilizando. Entonces, tienes que conseguir que tu rodilla sujete entre el violonchelo para que tus rodillas puedan abrazar la caja, los aros, ¿vale? Los aros del violonchelo, tus rodillas no tienen que asomar por encima de la tapa del chelo, porque entonces, al tocar, si la rodilla te asomara, así,
pues chocarías, te pones a tocar y si la rodilla te asoma, te chocas. Entonces no tendría mucho sentido. Pero que no se te quede la rodilla demasiado atrás en el aro y no sujetes el chelo. Tienes que sentir que el violonchelo ni se va para un lado ni se va para otro. Tampoco es que lo estés apretando con las rodillas. Yo no lo estoy estrujando. El chelo está libre. ¿Ves? Está libre. Pero llega un momento en el que no se me puede caer. Y yo me puedo mover y me puedo mover y con las piernas lo puedo mover. ¿Vale? Y me puedo apartar. Yo me puedo retirar el cuerpo y lo estoy sujetando con las rodillas. ¿Vale? Ahora lo tengo sujeto con las rodillas. Que a veces estás en orquesta y está hablando mucho rato el director con el violinista. Entonces, pues te echas para atrás de la silla, descansas y el chelo está sujeto ahí. Como lo veis, el chelo no se ha movido y yo me he reclinado hacia atrás. Y ahora vuelvo a mi sitio. ¿Y quién ha estado sujetando el chelo en todo momento así? Yo, con las rodillas, ¿vale? Entonces, bueno, pues. Pues eso. El busca ese punto. Nos tenemos que adaptar nuestra propia fisionomía, tenemos que adaptarla de alguna manera. Y no hay una forma única de sujetar el chelo. Entonces, juega con la longitud de la pica también. Si sacas mucho la pica, tienes que alejar la correa donde apoyas o el punto de apoyo, lo vas alejando y entonces el chelo se va poniendo más horizontal. Si encoges la pica, el chelo va cayendo, lo vas acercando y cada vez se pone más vertical. Entonces busca tú el punto donde estés bien. Yo no tengo, nadie tiene un punto fijo porque yo tengo este punto ahora, por ejemplo, para esta silla. Pero si cambiara de silla y me pongo una silla, una banquetita baja o me pongo un taburete alto, tendría que cambiar completamente y probablemente el chelo terminaría cambiando su ángulo ligeramente, pero lo cambiaría y yo me adaptaría a mi fisionomía. Yo soy paticorto, no es que tenga las piernas cortas, pero quiero decir que yo me caracterizo porque tengo más largo el tronco que las piernas. Entonces, hay gente que tiene las piernas más largas que el tronco. Entonces, cada persona tiene que adaptar su chelo. Adáptalo, búscalo. Al principio cuesta, pero cuando ya lo has encontrado, ya es cuestión. Yo ya no peleo, ni ningún chelista se pelea porque ya lo tienes. Tú llegas a un sitio nuevo, te sientas. Sacas la pica, pruebas. Ah, no, pues tengo que sacar un poquito más la pica. De hecho, muchas veces que ni siquiera te hace falta rectificarlo, sino que dices, bueno, pues en vez de ponerlo en este agujero, lo pongo en este y ya está. O ahora lo pongo en este otro y ya está. Aquí yo en este agujero, por ejemplo, tengo el chelo muy bajo. Ahora yo tengo el chelo muy bajo y no me siento cómodo. Entonces, lo podéis ver porque, si os fijáis, se ve muy poquito, muy poquita parte. Entonces, si yo lo voy introduciendo, ahora lo he subido, ahora veis prácticamente, se empieza a ver hasta la sordina y el chelo me ha quedado más alto. La voluta ya me llega por aquí. Aquí yo tampoco estoy del todo cómodo, pero podría tocar perfectamente. Lo mismo puedo hacer si lo cambio. Ahora me lo pongo aquí y ahora ha quedado bajísimo. Ahora ha quedado como... Esto es casi ridículo. Esto, fijaos ahora la voluta donde queda. Antes me quedaba por aquí y ahora me queda por aquí. Está todo muy bajo. Entonces, donde estoy cómodo es en el medio, en esta longitud de pica que he sacado, estoy cómodo aquí en el medio, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya es cuestión de ir probando y de ir adaptando a nuestra fisionomía. Sigo leyendo por aquí. Dice, ese último... a ver, Janes dice, ese último la del primer renglón es segunda posición, el último la, sí, es con el cuarto dedo en segunda posición. Muy bien, ahí te veo, te he visto espabilada. Este es justo, la segunda posición. Hola Chelly, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro un montón de verte por aquí. Y dice Guillermina, dice, por favor, tocarlo de nuevo, ya que no lo puedo hacer todavía para escucharlo. Me encanta. ¿Quieres que lo ponga? Lo podemos poner, lo podemos por aquí para escuchar. Lo ponemos aquí en... ¿dónde estabas? Aquí era. Y le damos, lo cambiamos. A ver, un segundito. Aquí. Ah, vale. Pues cambiamos. Y ahora que lo hemos cambiado, vamos a escuchar que lo tenemos aquí. Vamos a oírlo, ¿de acuerdo? Os lo pongo para que lo oigáis y lo disfrutéis. Thank you.
Bueno, pues ahí lo hemos visto, ¿vale? Ahí ha quedado. Entonces, pues nada, el proceso es ese. Acordaos, voy a aprovechar, a ver, puedo poner aquí, tengo aquí para poner, a ver, ¿se vería bien? No, se ve mal. Bueno, es igual. Recordad eso, que tenemos que trabajar y estudiar con todo el cuidado del mundo, con la mayor de las técnicas de estudio, ¿vale? Tenemos que llevarlo lo mejor posible y nada, cualquier duda que tengáis, pues lo vais dejando. Yo espero vuestras publicaciones, vuestros vídeos, los espero en Facebook y que ya sabéis que no siempre contesto, o sea, lo de Facebook es pues un añadido. Yo estoy encantado que estéis por ahí, os habláis, os compartís la música, que la música es para compartirla y de vez en cuando yo entro y os comento, pero vamos, no puedo ofrecer un servicio de tutoría en Facebook, o sea, el Facebook, el grupo privado de Facebook para alumnos es para que yo, si tengo tiempo y puedo, paso y os digo, yo os aconsejo y si no veo nada raro, pues a lo mejor no digo nada, si veo algo que es un problema, pues entro y lo aviso, pero vamos, que no es ninguna garantía de que os vaya a ver, pero vuestros compañeros os van a ver, os compartís entre vosotros y os veis y os presumís. Y presumir en el buen sentido, de decir, mirad qué bonita versión hago yo de esta obra. Y luego viene otro y hace una ligeramente diferente, porque somos intérpretes, y se presume la suya. Y todos nos encandilamos, y nos encanta, vemos, aprendemos, quizá nos dan ideas para los vídeos de los compañeros nos dan ideas para luego nosotros poder hacer. A lo mejor descubres algo que ha hecho alguien y dices, qué bonito es eso, pues yo lo voy a hacer también. Y al fin de cuentas es lo que hacemos todos los violonchelistas profesionales, nos escuchamos unos a otros y vamos, cada cual termina haciendo su propia versión de las obras que toca. Pero todos vamos bebiendo diferentes fuentes de que son los compañeros y otros chelistas que hay, ¿vale? Así que eso es lo que estamos haciendo por aquí, eso es lo que tratamos de buscar, de hacer, de conseguir y lo hacemos. De hecho, lo conseguís y lo hacéis. Así que enhorabuena a todos, que estáis estudiando mucho. Muy bien, amigos, para terminar, likeazos, hemos dado todos. Creo que sí puedo ver los likes que hay por aquí. A ver. No, pues no lo puedo ver. Sí. 41 me gusta. No hemos llegado a 50 me gusta. Y eso es algo que siempre me gusta antes de despedirnos. Si alguien no le ha dado like, que le dé like para podernos despedir de aquí con los 50 me gusta. Y pues nada, amigos. Que muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí. Espero que aprendáis muy bien. Que disfrutéis mucho de esta lección. Y nada, nos vemos mañana para los del primer curso en las clases presenciales. Pasado para los del segundo curso en las clases presenciales también. Y nada, vamos hablando y nos vamos contando. Volvemos también a Twitch, ¿vale? Que tenemos que también pasar por Twitch y tenemos que hacer unos directos muy interesantes. Además, necesito que volváis a hacer de cobayas, porque como me he olvidado de cómo se utiliza todo esto, pues necesito refrescar con vuestra compañía y con los sorteos y esas cosas que hacemos y las moneditas y demás. Que por cierto, creo que seguís ganando moneditas por aquí. No he hecho la prueba, pero deberíais estar ganando moneditas, ¿vale? Muchas gracias a todos, sobre todo a los que estáis apoyando el canal. Podéis ser miembros VIP. Desde la caja de descripción tenéis el enlace, le dais y os podéis suscribir. Que sepáis que los miembros VIP vais a tener también unos retos maravillosos con obras maravillosas para poder estudiar con clases exclusivas donde os voy a enseñar a aprender, a tocar, a desarrollar vuestra musicalidad con esas obritas preciosas. ¿Vale? Ya sabéis que yo, cuando me apoyáis, yo trato de corresponderos con toda la gratitud del mundo. ¿Y cuál es, qué mejor forma tengo yo de agradecer? Pues enseñaros con el chelo, que es lo que se me da bien. Os enseñaría a hacer pizzas de, no sé, gambas con nocilla, pero seguro que no os iban a gustar, así que mejor me dedico a lo que sé, que es daros clases de violonchelo, ¿vale? Muy bien, amigos, pues no sé si tenéis serenines por ahí, ¿vale? Pero bueno, deberíais tenerlos, ¿eh? Que sepáis que deberíais tenerlos. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y eso, que nos vemos en la siguiente clase. Me despido de todos y pues nada, hacemos ahí una cortinilla de despedida, ¿vale? Mientras le vais dando likeazos. Nos despedimos con un montón de vídeos musicales. Ahí os los dejo y os podéis ir desconectando. Chao amigos, un abrazote enorme. Se os quiere un montón.